querido friki. ¿Cómo estás? Bueno, ayer salió hola mi querido friki. ¿Cómo estás? Bueno, ayer salió Cassian Andor aquí en Argentina, que es precisamente el momento de la primavera. Y si tú estás en el hemisferio norte y comienza el otoño, feliz otoño para ti. Y ahora vamos a hablar de la review de los 3 capítulos de Cassian Andor. Welcome home. Bueno, ahí estoy de nuevamente yendo al trabajo. Gracias a Dios pude volver al trabajo. Y ahora vamos a hablar de estos 3 primeros capítulos de este personaje que vimos allá en la película Rogue One. Esa película que es el intermezzo entre el final de la trilogía del nacimiento de Darth Vader y la trilogía original, que es esa lucha que se da en la luna, donde se roban los planos de la Estrella de la Muerte, y tenemos la primera aparición de lo que después se ve en la secuencia de entrada de la película 4, que es a la princesa Leia y a Darth Vader. Y tendremos el inicio de la trilogía original de Star Wars, la que dio origen al mito y a la leyenda de esta gran saga de películas. Y este universo de películas ha dado muchísimos spin-offs, tanto en series de animación como en series live action. En series de animación tenemos La Guerra de los Clones, tenemos The Bad Batch y algunos capítulos estilo manga. Es decir, tenemos cosas muy buenas en animación. Después salieron algunas otras cosas también, como spin-off. Rogue One es una, Solo es otra. Y bueno, después vino lo que todos los fanáticos amamos. Vos sabés que soy fanático de Star Trek, por lo tanto, el mundo de los Star Wars me gusta, pero no tanto como mi Star Trek querido. Y vemos The Mandalorian, y ahora llega Cassian Andor. Y Cassian es ese personaje que es un marginal, alguien que nació fuera de los ámbitos del imperio, ya a finales de la república y el inicio de esta rebelión que va a llevar a todo lo que conocemos. Y es alguien que nos es presentado en estos 3 capítulos, donde vemos que en un determinado momento él tiene su origen en un planeta llamado Kendari, que era una antigua mina del imperio, y que ocurrió un
tremendo, una tremenda explosión y se acabó. Es un planeta prohibido por el imperio. Él es robado por una serie de ladrones criado fuera de Kendari y se convierte ahora en estos capítulos donde lo vemos luchar, donde lo vemos crecer como personaje y empezamos a entender sus motivaciones, por qué esto lo voy a cortar. ¿Por qué se unió a la rebelión? ¿Y cómo se une a la rebelión? ¿Y cómo llega a ser ese líder de la rebelión? Los tres capítulos, para aquellos que les gusta la acción, tienen acción en los momentos que necesitan acción, explicación en los momentos que necesitan explicación, un muy buen trabajo actoral y nada, nada que envidiarle a la película Rogue One, porque sencillamente los autores y directores de la película están detrás de esta serie. Scopo, tro, no flow, jo, co, fo, to, no, bo, ho, so, co, ro, to, so.